Hey, ¿qué tal, peludos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Que estamos en un nuevo episodio de Panda Extremo. Y bueno, estamos en el tercer episodio de esta serie y también lo estoy grabando a continuación del segundo episodio porque la verdad es que tengo un poquito de tiempo. Bueno, la verdad que no, tampoco tengo un poquito de tiempo, pero tengo tiempo para grabar. Y bueno, ya estoy, como pueden ver, full hierro. Ya estamos aquí cocinando el hierro para hacerme un piquito. Y esta vez que sí nos vamos, porque quiero tener más de dos. Bueno, sí quiero tener, usar hierro suficiente para hacerme un pico cuando yo quiera, pues sin... Ay, es que la verdad, empecé este episodio muy feliz y se me nota que estoy un poco como que... Ay, esto es aquello que sí, que soy yo, la verdad, a veces soy así. La verdad que yo siempre tengo una locura para empezar siempre los episodios, pero bueno, así que empiezo siempre alegre. Y bueno, tengo... ¿Las antorchas dónde están? Aquí están. Voy a ver si me hago más antorchas. Sí, sí, me hace más. Con todo lo que tengo aquí. Y ya tenemos todo bien. O sea, cuando esté apurado, cuando tenga el inventario full, nos vamos a nuestra villa. Y a nuestra villa, o como lo quieren llamar, a nuestro pueblo. Y ahí es donde vamos a hacer un cofre y guardar todo burro de bonito. Y dejarlo bonito. Ok. O sea, si ven que está ayudando un niño, es que mi mamá ahorita está de niñera. Así que es lo que se espera. Y bueno, vamos a estar por aquí. ¡Oh! ¡Qué de hierro hay! ¡Qué de hierro! Y esto, o sea, no lo vi. Lo buscaba para hacerme full hierro, pero esto no lo había visto. Bueno, no me salía, obviamente. No me salía cuando estaba buscando hierro. Pero bueno, ahorita no necesito al 100% el hierro, pero sí me lo voy a llevar porque si lo necesito para un futuro, tiene que estar ahí. Ok. Sé que yo soy consciente de ello, que a veces me pongo a hablar rápido y ni me sé explicar, ni hago un coño así hablando rápido, así que voy a ver si me relajo. Panda, respira. Bueno, sí. Hay uno. Pique para abajo, panda. ¿Qué maña tienes tú? Una vez me pasó así, pero voy a meter en una serie de supervivencia que piqué para abajo. De suerte caí para un... Creo que se llama esto una rabi. Creo que se llama así. Este, ¿sabes? Esas minas que son... Que son con agua y lava. Bueno, había agua. Caí en agua. Y caí, qué sé yo, como 60 bloques. Creo que era así. Caí de 60 bloques de altura. Y pues caí en el agua. Si no fuera por el agua esa... Ay, Dios. O sea, no la hubiera contado. Así que vamos a picar más de hierro y nos vamos a nuestra mina. Más de hierro ahora, más de carbón y nos vamos a nuestra villa. Que yo no sé por qué cambio tantas palabras. Ay, es que la verdad estoy muy contento con esta serie. Y no sé qué apoyo esté recibiendo estos episodios. Pero bueno, hasta aquí voy a grabar seguido. Después me pondré a jugar un rato Terraria. Y pues sí, sí, para adelantar, para el siguiente episodio que sea muy, muy bonito de Terraria. Ahorita estoy muy... Y una serie de Terraria seguro que se viene. No quiero decir nada, pero se viene una serie de Terraria que se está preparando, claro, como lleva cada serie de preparo. Y bueno, espero que... Estoy muy contento, la verdad, que estoy muy contento y creo que se me nota. No sé si... Bueno, en realidad no sé si se me nota, pero bueno, estoy muy contento. Que este micro no canta mi esencia panduda. Que me voy de esta vaina, me voy. Ya me fui. Me fui y no me importa. Adiós, me fui y no me... Compré la vaina, sí, eso. Creo que está mi vida. Tenemos hierro por cuñazo. Bueno, tampoco tenemos hierro por... Pero sí, creo que así está bien. De todas maneras, si necesito hierro, ya aquí está la mina. Tengo todos los túneles y vaina. Así que voy a picar un ratico más. Pico un ratico más para ver qué lo que. Voy a picar un ratico más. Y si no encuentro diamante, porque obviamente quiero diamante. Y si no lo consigo, pues me voy para mi casa sin ningún problema. Porque necesito diamante. También no he picado obsidiana, que podía haber picado. Podía haber picado, pero no lo hice, la verdad. Ni idea. Ok. Creo que no estoy consiguiendo. Yo creo que acabo este pico y me voy, ¿sabes? Acabo este pico y vámonos. Vamos a picar. Obviamente, el frag... Yo he tenido un problema con el frag que no estaba grabando un pack de textura, pero ese creo que el problema se quita. Es cerrando el... No, bueno, reiniciando la PC, mejor dicho. Yo creo que sí, porque así es la única manera que se me quite, que el frag se pone mariqueado y dan bajones de FPS y vaina. Y espero que no suceda esto mientras grabo Pandecraft o algún otro video.
no solo puede ser pan de craft, pan de extremo o algo así. Pero no quiero que me pase, la verdad, no quiero. No quiero. Ok. Y también se vienen, porque obviamente también se viene otra serie de Minecraft, pero eso ahorita se está en preparo. Y no sé si va a ser con... Bueno, sí, estoy preparando también los mocks, pero bueno, eso poco a poco. Y espero que les guste, o sea, dejen su like, por favor, que sea, se los pido. Para saber si les gusta o no, su apoyo y cosas así. Ok, ya tengo 3 episodios adelantados, así que se suben sí o sí, pero obviamente cada like que a mí me emociona. Tío, chamo. Tú eres loco. Baja. Baja, hermoso. Yo creo que es de noche, ¿sabes? Yo creo que es de noche, creo. No sé por aquí, pero estoy escuchando demasiados esqueletos. No sé por qué, pero estoy escuchando demasiados esqueletos. Así que cada espacio en nuestra villa, en nuestro pueblo, hay que antorcharlo, porque si no se regeneran enemigos y no queremos eso. Estoy escuchando un murciélago, así que creo que hay una mina por aquí cerca, creo. A ver, aparece. LOL, es de día, pero creo que se está haciendo de noche. Creo. Ay, Dios, chamo. Si se está haciendo de noche. O sea, no tenemos nada de que empezamos este episodio, lo sepan, así que no se estresen. Y vamos a ver. No sé si volver a la mina, porque obviamente no quiero estar mientras es de día, o mientras es de noche, perdón. Así que vamos a ponernos aquí. La verdad que tampoco, ahora así como estoy, no le tengo miedo a un Enderman, ¿sabes? No le tengo miedo. Vamos a esto de aquí mitad y mitad. Mitad y mitad. Ok, vamos a hacer, un cofre. Así que si lo necesitamos. Si necesito más de madera, necesito uno más. Para que, creo que para que de dos, sí. Es que esto obviamente lo tengo demasiado desordenado, pero esto va a ser provisional. Obviamente en esta misma villa voy a hacer como una mini sala donde van a estar todos los cofres y todo eso, así que vamos a dejarlo todo desordenadito. Creo que voy a ir agarrando la zona esta, así que voy a dejar esto aquí. No, esta creo que me la voy a llevar. Esto aquí. No, vamos a llevarlo. El pico, obviamente me lo llevo. Obviamente no tengo... No, si tengo cosas que perder, obviamente si... Es que tampoco me preocupa llevar cosas importantes en el inventario. O sea, ¿por qué, panda? No es como un survival que puedes perder tus cosas, pero si pierdes tus cosas es la única manera que mueras. Y si mueres, pues ahí se acaba todo. Y bueno, no hay que preocuparse también tanto por eso. Ok, vamos a empezar por aquí. Vamos a agarrar... Voy a agarrar a lo loco. Voy a agarrar el teléfono a lo loco. Y bailo a lo loco. Y te patina el coco. Sí, estoy agarrando así mi pueblo, o sea, mi zona. Así a lo loco. Mente. Todavía falta. Por este, sí, por estos lados yo creo que puedo hacer todas mis vainas. No creo que va a haber problema. Ok. Así que por aquí. Y vamos a empezar aquí, ¿verdad? Esto aquí pues. Yo creo que está súper bien así. Sí. Panda, ¿qué es esto? Estoy haciendo, o sea, la parte, lo que sería la muralla. Estoy colocando luego esto, obviamente, no sé si detrás de cámaras haga la muralla. Obviamente, sí, en cámara también, no sé. Estoy súper rápido porque, obviamente, sí, ya. Luli, aquí hay una mina, que soy gafo. Bueno, ya. Nos vamos a nuestra casa. Tampoco estoy tan apurado. Es que voy a esperar para ver si me caigo a golpe con unos zombies. Voy a ir antorchando todo. Voy a ir antorchando mi zona, mi territorio. Para que no se regeneren enemigos a lo loco. Ok. Vamos antorchando todo. Antorchamos todito. A lo bonito. Sí, aquí donde dice hueco yo estoy tan feo, pero bueno. Se va a quedar así. Antorchamos. Vamos, antorchamos. No creo que se me regeneren enemigos por aquí. Quiero, o sea, llegar a estar un momento
Sé que aquí tengo zanahoria, tengo todos los cultivos, digo yo. Creo que faltaría patatas que no he visto. Pero yo creo que sí hay, debe haber, obviamente. Sí, ahí hay. Sí, sí, sí. Tenemos de todo aquí, tenemos de todito. A lo bonito. Ok, está pendiente. Ok, necesito, se me olvidó que tengo que hacerme un escudo. Tengo que hacerme un escudo, se me había olvidado, así que voy a ir para mi casita rapidito. Creo que mi casa es todo por donde estaba aquí, creo que era aquí, ¿verdad? Sí. Era aquí. Era aquí mi casita. Voy a hacerme un escudo que se me había olvidado. Creo que necesito uno de hierro. Si no me acuerdo, sí, yo creo que me acuerdo más o menos, voy a hacerme un escudo. Me acuerdo más o menos cómo era el escudo. Aquí y madera, así ya pretendido aquí. Necesito madera primero. Sí. Yo creo que era así. Y así, ¿verdad? Si más no me acuerdo, era así, sí. Y es así. Se me había olvidado que el escudo era una herramienta. Es que todavía me quedan mis años de experiencia de la 1.7 y es que me acabo de acordar. Cada vez que veo lo que quiero me acuerdo. Ok. Ya creo que esta vez sí no podemos jugar. Ahora podemos ya vamos como que más, que tenemos como que más libertad, o sea, y eso me gusta. Sí me gusta. Bueno, por aquí ya puedo andar por mi territorio, entre comillas, bien. Estoy alumbrando todo porque obviamente no quiero, lo vuelvo a repetir por si alguien tiene duda, no quiero que se me regeneren zombies, esqueletos por aquí y me caguen la vida. Y no, y también a mis aldeanos, que también es otra cosa. Quiero que ellos sean felices. Y obviamente que vivan, ¿no? Obviamente, porque hay algunos que tienen tratos buenos. Y hay otros que o sea, que provoca partirles la cara, pero tampoco lo vamos a dejarlos matar. ¿Ok? Y creo que necesito más carbón para hacer más antorchas, que necesito muchas cosas, la verdad. Necesito muchas. Voy agarrando aquí, tenemos esto. Ay, guardé la hacha, chamo. ¿Ok? Oye, me pegó el desgraciado. Tipo tiene unas leches, pero bueno. Ay, la verdad que ahorita muy difícil que muera, muy difícil la verdad que muera, pero bueno, la verdad que yo sería muy feliz si llego a completar esta serie, o sea, con totalmente éxito. Y como éxito, panda, o sea, regala completar, hacer todos los logros y sea mi primera, bueno, la verdad que todavía no ha ido, no sé si va a terminar primero PandaCraft que esta, pero bueno, no sé cuál será la primera serie que termine. Así que esto se queda así en el aire. Ahorita me ve muy emocionado, pero esta emoción se me puede acabar si me ahuevoneo y dejo que me maten, ¿sabes? Y si dejo que me maten, hasta ahí llegué yo. Por eso que tengo que estar muy pendiente en eso. No, que estamos pendientes de todo, pues. En todo. Tampoco los pollos. A tener huevos, tampoco me preocupa matar todos los pollos. Tampoco es algo que esté tan... Ay, esto, aquello. Yo creo que ahorita puedo construir, creo yo. Sí. Y porque se queman, what the fuck. Pero si es de noche. Lol. No tengo ni idea porque se están quemando. Ok, estoy ya dejando todas mis antorchas por todos lados. Y listo. Ok, voy a... No sé si colocar así la... Yo creo que no, voy a dejarlo así. Yo creo y luego voy a hacer estilo como un mapa que tengo. Sí. Pero obviamente no va a ser con piedra cocinada, va a ser con esta piedra. Solo voy a marcar mi territorio por aquí. Aquí tengo una duda. Aquí tengo una dudita. Una duda. Esta vez ya creo que sí puedo salir sin ningún problema. Estoy aquí afuera y nadie como que me para bola. Bueno, sí me paran bola, pero no pueden matarme. Ya me siento bien, ¿sabes? Me siento fresquito. Ay, me siento vividito. Bueno, voy a creo que me agarra este espacio. Me agarra este espacio. Sí,
Sí, o sea, creo que ya se aproxima el día, aunque ya sé, creo que ya está prácticamente que pueda andar en la noche. Pero yo creo que hoy, en este episodio, a partir de este episodio, creo que vamos a poder andar en la noche sin ningún problema. Sí, hay aquí una maldita araña, creo que lo he explicado. Y tengo que repetirlo, por si alguien tiene duda. Esta es mi primera serie hardcore, o sea, mi primer mapa hardcore. Es la primera en el canal, es mi primera, la verdad. Estoy como que la primera vez. Panda, nunca había jugado un mapa hardcore, nunca en mi vida. Este es el primero. O sea, que estará grabado. Veo un creeper. Va a morir, desgraciado. Muy bien. Y obviamente, creo que no va a haber ningún problema. Obviamente que vamos todo bien. Por ahora todo va bien. Y espero que todo siga así. Ay, es que me siento la verdad. O sea, ahorita cuando termine me pondré a renderizar este video. No, este video no tampoco. Voy a poner a renderizar el primer episodio. Que si no sepan, creo que lo dije al principio de este episodio. Que sí. Ay, estoy grabando todo seguido. Obviamente el cuarto no lo voy a grabar seguido. Porque coño, no, tampoco dispongo. Bueno, sí tengo tiempo. Pero también tengo que ponerme a adelantar el episodio de Terraria. Que no lo voy a grabar, sino que tengo que seguir. Que tengo que buscar los materiales y tengo que ponerme ellos. Sigo teniendo bloques, está muy bien. La muralla no sé qué tan simétrica llegue a ser, la verdad que no sé si hay que pararle bola a eso, no sé. Ay, aquí tengo mis dudas, sabes, no sé. El escudo no está durando mucho, pero tampoco es que tampoco vale mucho material, así que hay que pararle bola. Sí, hay que pararle bola, pero bueno, tampoco es tanto así. En realidad creo que se está haciendo de día. Se está haciendo de día. Y ya creo que en estos episodios tenemos que volver a la mina, buscar más diamantes y más materiales para ir al Nether y ya buscando varitas de Blade para hacer pociones. Aunque no sé si consiga unas dungeon de esas acuáticas. No tengo ni idea, por eso que no sé si decirles si vamos a completar eso en esta serie. Y si no la consigo, pues no se completará. La verdad, no se hará. Eso depende. Que tengo que preparar también pociones acuáticas y bromas. Eso hay que preparar de fuerza y bastantes pociones. Que para hacer pociones primero tenemos que ir al Nether. Así que hay que estar bien en eso. Muy bien. Y tengo que decir que en 1.10 añadieron que está también mi primo, que no sé si lo podremos conseguir. No sé si mi primo va a salir en esta serie. Depende si conseguimos el bioma. Pero bueno, eso es lo que voy diciendo. También hay nuevos enemigos. Y esta es la que podemos ver aquí, el pueblo de Acacia. Creo que esto es nuevo. De la 1.10, creo, sí, porque creo que solo había de dos biomas. Y también creo, sí, hay varios. Acá está el de Abeto, esta es la aldea de Abeto. Creo que también de Acacia hay otros ahí, pero no sé, la verdad. Tengo aquí mis mini dudas. Aunque yo creo que este existía. Bueno, hay que dejarlo así. Voy a ver si no metí más piedras. Y bueno, aquí tengo más piedras, voy a seguir dándole. Y dejamos el episodio en cuando tenga algo más o menos cuadrado. Bueno, para montarme va a ser otro peo. Ay, tengo que también hacer un cubo de agua para ir. Cuando vaya a una cueva, tengo que llevar cubo de agua por si a lo mejor caigo de sorpresa en lava. Y si tengo agua, pues no hay problema. Yo creo que voy a poder. ¡No! ¡Lol! Dije yo morí. Dije morí. Dije hasta aquí llegué yo. Denle me gusta. Compartan. ¡Lol! Miren como de vaina muero. Por Dios, esto debe ser esto es una locura. Ah, ya. Miren cómo se pudo haber acabado mi felicidad. O sea, LOL. O sea, estoy sin palabras de pana. Estoy sin palabras. Vamos a quitar esto de aquí. También que esto lo vamos a necesitar. Es que no sé si. Es que ¿para qué vamos a utilizar cristales? Así para hacer botellas y cosas así, pero así. Para más nada, porque para ventanas no las voy a utilizar en esta serie. Porque obviamente no voy a hacer una casa. Aunque no sé, yo creo que por algo bonito, yo creo que sí utilizaré cristales para
Sí, pues obviamente voy a hacer un almacén, o sea, donde van a estar las salas de cofres y esto así. Yo creo que sí puedo obviar un poquito en esta serie, que voy a hacer a la larga, o sea, haciendo salas y bromas así. No concentrarme tanto en el Nether y cosas así. Bueno, sí me voy a concentrar, pero obviamente puedo darme mi tiempo en hacer mis cositas, mis estructuras y vainas. Yo creo que sí, creo. No sé hasta cuándo, pero creo. Y aquí tengo que ver dónde llega la parte de allá. Tengo que ver. Lo que necesito ahora es picar madera. Picar madera en banda. Vamos por aquí. Aquí también, pero ¿quién te cambia tú? Coño, es que todos son... son cambios demasiado buenos. O sea, por eso que los amo a toditos. Por eso que los amo. Bellos, guapos. Ok, vamos a... aquí vemos un arco. Un quiero. Pero ya que mate. O sea, y explotó esto. Esto lo dejó feo. Voy a ver si lo acomodo. Dame. Voy a agarrar todo esto de tierra. Si lo acomodo. Yo creo que este episodio es el que más va a ser largo hasta ahora, creo yo. Porque estoy haciendo un montón de cosas, la verdad. Y bueno, vamos a ver si me da. Si sobrepasa los 30 minutos, igual tengo que subirlo. Esto es ley. Ok, creo que aquí quedan mis cosas, sí. Aquí quedan mis vainas. También tengo que irme a buscar comida. Porque estoy, creo que escaso. Vamos a guardar esto aquí. Lo voy a ver. Esto aquí. La piedra tenemos. Yo creo que voy a hacer esto. Y sería ponerme detrás de cámara a picar piedra y hacer toda esta cosa para ver si termino ya la muralla. Y bueno, no, termino una parte de la muralla y terminamos la una parte, o sea, terminamos la muralla en sí en el siguiente episodio. No sé, voy a... eso lo voy a planificar y para el siguiente episodio le diré qué vamos a hacer. Y bueno, espero que les haya gustado. Si le das al botón de me gusta y lo compartís en sus redes sociales, lo voy a agradecer, la verdad que un montón. Y creo que para el tercer episodio no tengo miniatura, así que vamos a hacer una miniatura aquí. Vamos a hacer una miniatura con la muralla. No, con el pueblo. Con mi pueblo hermoso. Cachondo. No sé por qué tengo esto tan pegado. Huevo. Así. Ya. Muchísimo mejor. Yo creo que hasta aquí está bien. Y bueno, deme la hacha. Y esto, por si las moscas, no tengo miniatura. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio. Si le da botón de me gusta y lo compartí en sus redes sociales, lo voy a agradecer, la verdad que un montón. Y bueno, peludito, nos vemos en otro episodio de Panda Extremo. Y sé que en el segundo episodio, ahora que me acuerdo, en el segundo episodio al finalizarlo dije Pandecraft. Bueno, los quiero, la verdad, un montón. Y adiós. Y esto se va a controlar.